noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. La historia del rock del crew como todos los lunes, gracias por acompañarnos. Comenzamos con una canción que abrió el concierto de los Guns N' Roses hace muchos años en el Estadio El Campín, el 29 de noviembre de 1992. Un show que pasó a la historia por todo. La más grande agrupación de rock del momento venía a tocar a nuestro país. Algunos tuvimos la oportunidad de ver ese show. Muchas cosas funcionaron, otras no. No tocaron Sweet Child of Mine. En fin, un concierto del que se desprenden cientos de anécdotas. Y más adelante les vamos a estar contando algunas de ellas. Y hablamos de los Guns N' Roses hoy porque se anunció la semana anterior la tercera visita de los Guns N' Roses a nuestro país en un tour que se llama Not In This Lifetime, algo así como nunca en esta vida. Creímos que nunca iba a pasar, pero como les pasó a los Eagles y a otras agrupaciones, pasó. ¿Por qué? Porque seguramente están también cuadrando caja ya para decir hasta luego, porque qué bueno volverlos a ver y porque nos quedamos con ese momento del rock and roll, en el que había rock and roll en todo lado, en el que se respiraba la música en las emisoras, en la actitud de la gente y en el mundo en general. Regresan los Guns N' Roses, lo trae una compañía que se llama Tayrona Eventos. Los van a presentar en Medellín el próximo 23 de noviembre. Y sin duda, va a ser un concierto histórico que va a reunir a las generaciones anteriores que conocieron a los Guns N' Roses cuando eran adolescentes y a sus hijos que ya son un poquitico grandes y que no les choca la música de sus papás. La historia del rock le trae hoy a Catalina Amador. Catalina trabaja en Tayrona Eventos y es una de las responsables de esta visita de los Guns N' Roses tan especial con tres de sus integrantes originales. Vienen Duff, Axel y Slash. Ella es Catalina Amador y esto nos contó. ¿Pero parado? No. No hay pelo parado. Pelo parado no, porque mi marido me regañó. 23 de noviembre, Estadio Atanasio Girardot en Medellín. Un trabajo de casi un año. Hubo muchos momentos, son procesos muy largos, emocionantes, pero desgastantes, pero salió. ¿Por qué no traer una banda que hemos estado esperando 24 años y que va a juntar más de tres generaciones? Como fanática del rock, creo que es uno de los conciertos que uno desde chiquito, yo desafortunadamente hace 24 años no los pude ver, era bastante chiquita. Y es uno de los conciertos que uno anhela ver y está dentro del bucket list de cada persona. Como compañía, realmente es un orgullo, es un logro, y dentro de la estrategia que queríamos desarrollar para empezar a jugar en Colombia, estos contenidos son muy importantes y son fundamentales también para impulsar el desarrollo de la industria, porque nosotros creemos firmemente que parte del desarrollo que está teniendo esta industria y con todos los eventos que hemos podido recibir a lo largo de los últimos años, parte del desarrollo de un mercado así es darle oportunidad a ciudades que también están listas y preparadas, como lo es Medellín. Pues la gran sorpresa es que tendremos unas alternativas tanto para transporte terrestre con Expreso Bolivariano y para transporte aéreo con LAN. Próximamente estaremos anunciando, estén muy pendientes de nuestras redes, de todos los medios de comunicación, que ya haremos el gran anuncio. Para todos los fanáticos del rock, para los de mi generación, dos generaciones arriba e incluso una generación abajo, están cordialmente invitados el 23 de noviembre al concierto de Guns N' Roses, que es parte de la gira Not In This Lifetime, el 23 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Esto tuvo un antecedente importantísimo, muy muy grande. El año 1992, hacía muy pocos meses, se había lanzado un disco doble que se llamaba Use Your Illusion. Un disco
que trae algunas de esas canciones que para nosotros hoy en día son éxitos y ya clásicos de los Guns N' Roses. Tenían una historia de ser la banda más peligrosa del mundo en aquel momento por los excesos que cometían entre ellos, pero casualmente y paradójicamente, a pesar de ser la banda más peligrosa, ninguno de los integrantes originales se ha muerto, que sí les pasó a otras agrupaciones como Alice in Chains, como Def Leppard, como Metallica, entre otras. Para poder conocer un poco más de esta historia y entender por qué Guns N' Roses es el fenómeno musical de muchas generaciones, pues está con nosotros uno de los hombres que hace 24 años dijo: voy a traer a los Guns N' Roses. Es un amigo de la casa y es un tipo que sabe de eventos como muy pocos en este país. Julio Correal. ¿Qué más, Julito? ¿Cómo va todo? Bien, chévere. Me da gusto estar acá. Hágame el favor. En el crew. Qué rico volverlo a tener. Rock and roll. Qué rico volverlo a tener por acá, hombre. Sí, sí, muy rico. Muy rico, sobre todo el tema que tenemos hoy. Julio, usted y otros locos, porque es que no tienen otro nombre, trajeron a Guns N' Roses la primera vez en el 92. ¿Por qué les dio por traer la banda?